nuevamente aquí en Barra de Mujeres. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, Elizabeth, ¿qué tal? Vamos a continuar con este seminario que hemos iniciado la semana pasada sobre el tema de los feminismos. Entonces, esta vez vamos a conversar con Jenny Dador, que también es conductora de Barra. Bienvenida, Jenny. Gracias, antes, antes comentarles algunas notas de la gestión del Congreso, de la agenda del Congreso. A partir de la experiencia, la revocatoria que hemos vivido en Lima Metropolitana, se han presentado 3 proyectos de ley para justamente modificar, reformar esta figura de la revocatoria, ¿no? En cuanto a las firmas que se requerirían para plantear la acción, en cuanto a la fundamentación, si bien no la prueba, pero sí la fundamentación para la acción, y cómo se obtendría los proyectos difieren en algunas, ¿no? Tienen algunos matices. Y bueno, pues esto estará en debate también en las próximas semanas. Y otro proyecto de ley que busca reformar también todo lo que es el régimen de los descansos pre y postnatal de las trabajadoras gestantes, ¿no? Lo que se está proponiendo es establecer 30 días pre, o sea, antes del parto, y 90 días después del parto, y que ya no serían acumulables tampoco con las vacaciones que usualmente ahora se estila. Entonces, pero hay un incremento de las... El post. En total serían 4 en vez de 3 meses. Así es, sí. Bueno, y de pasadita, ¿por qué no suben también lo de paternidad, no? O sea, la licencia por paternidad. Ridícula, ¿no? Una semana. Sí, una semana. Y esto es, creo, ¿no? 5 días son, sí. Sí, 5 días útiles. Sí, es una semana, pero... Esos son los temas que están en el Congreso, además de los ya, ¿no? pendientes que vamos reiterando cada vez. Bueno, está todo el tema de la reforma electoral, ¿no? Y ahí el tema de la... eliminación del voto preferencial, pero con el mecanismo de alternancia, ¿no? Bueno, y vamos a conversar con Jenny un poco siguiendo en esta línea de la historia del feminismo. ¿Cómo es que el feminismo va llegando al Perú y, digamos, qué corrientes del feminismo hacen cuerpo acá y cuáles se van quedando en el camino? Bueno, pero no es porque yo sea histórica, Coca. ¿Ah? Porque no es que yo sea histórica, pero... No, es historiadora. Es lo mismo. Histórica. Bueno, nosotros habíamos estado conversando más o menos con nuestras anteriores invitadas, a María Jesús Alvarado, hasta la época de María Jesús Alvarado, que escribe la primera proclama, digamos, propiamente feminista. En 1911. El sufragismo, que en el Perú no llega a ser un movimiento, pero una demanda, etcétera, ¿no? Y terminando ya con el voto, que es pues el que da, como también comentamos, gobierno de facto. Odría, el año 55, ¿no? Entonces, de ahí, Jenny, hay un vacío. Sí, en realidad yo diría que en el caso peruano, bueno, no solo en el caso peruano, ¿no? Sino también en la mayoría de países también, luego de los movimientos sufragistas muy intensos, hay como un, se produce como un silencio, ¿no? En el espacio, el escenario público. Parece que todavía la esfera pública tenía que asimilar la incorporación de las mujeres en esos espacios. Pero en el caso peruano ese vacío también es bastante prolongado y en realidad vamos a ver el surgimiento de ya movimientos o grupos feministas más propiamente dichos, ¿no? Desde los 50 que no veíamos esto, los vamos a tener en los 70, ¿no? Y ya más con mayor intensidad a finales de los 70, cuando viene todo el proceso de trabajo para la nueva constitución. Claro, que además no es extraño, en el caso peruano nosotros tenemos el reconocimiento a la igualdad recién en la Constitución de 1979, ¿no? La igualdad entre los sexos es en el año 79. Yo particularmente, claro, tenía 11, 12 años en ese momento y recuerdo parte de las sí, recuerdo parte de las discusiones, recuerdo también unas caricaturas que salían en la prensa en ese momento, ¿no? Entonces sí había, digamos, bastante debate, discusión, efervescencia sobre lo que podría significar la igualdad para nosotras las mujeres, ¿no? Ahora, en ese momento había un movimiento de izquierda muy potente y digamos que las mujeres contestatarias, si se quiere, estaban más ubicadas dentro de los partidos de izquierda política. Y estas mujeres orgánicas políticamente miraban un poco con desdén a las feministas. O sea, no había una afinidad de compromiso entre las mujeres políticas y las mujeres
feministas y por qué crees que se debía ese, se daba esa situación? Claro, un poco también pensando porque muchas de nuestras demandas, ¿no es cierto?, quienes somos feministas nos reconocemos como tales, nos damos cuenta que muchas de nuestras demandas, enunciados, muchas veces son sentidos como post-materialistas, ¿no? Uh-huh. Entonces se dice, oiga compañera, pero primero hay que luchar, ¿no?, por tener el agua, por tener este el trabajo, salario digno. Y claro, cuando llegue el socialismo, la igualdad, mire, ya ahí va a venir, todos vamos a ser iguales, no se preocupe, la igualdad entre los sexos está garantizada. Como por añadidura. Se arregla todo. Claro. Pero ya también la historia nos ha enseñado, nos ha demostrado que no solamente a las mujeres peruanas, ¿no?, sino a todas las mujeres en todas partes, que en realidad... Porque o sea, el propio feminismo es una propuesta política, es una propuesta política de subversiva, cambio. De cambio, porque subvierte de modificación de las relaciones de poder, ¿no? Y esas relaciones de poder, puede ser de clase, de raza, de sexos, transversales a toda la sociedad. Entonces, yo creo que estas demandas eran sentidas como, ¿y estas que tienen? Con el tema del cuerpo, o sea, muy ancladas, además seguramente... con la mirada internacional que en ese momento tenía fuerza el feminismo radical, que coloca todos los temas de la libertad sexual, la autonomía sexual, el cuerpo de las mujeres, entonces decían, ¿no? Era visto más como reducido solo al tema de... Hasta contrarrevolucionario. Claro, ¿no? Totalmente. Claro. Es más, hay una carta que Lenin le manda a Alejandra Kollontai cuando se entera de que ella está haciendo los grupos de autoconciencia, a Clara Zetkin, ¿no?, en Alemania, y le dice, oiga, ¿qué está usted haciendo? Porque las reuniones en las noches son para discutir los temas... los trabajadores, gran política, dicen que ustedes están hablando de cómo se vincula con el cónyuge, con el esposo. Hay una carta donde le llama la atención de lo que ella estaba haciendo. Lo mismo pasa en Perú, ¿cierto? Entonces también hay una... Algunos hablan de un cisma incluso, ¿no? Claro, era calificado de desviación pequeño-burguesa. Pequeño-burguesa. Porque era del mundo más doméstico, del mundo más privado, era un... una revolución, fíjate, ahí estaba planteado más el cambio en lo privado. Después pasa a lo público y ahora vuelve a lo privado, pero ya después sobre eso volveremos a hablar. Entonces, ya que no se ha producido ni en lo privado ni en lo público. Pero esta sensación de fracaso, de que la lucha de clases y el comunismo iba a resolver todo, se diluye muy rápidamente en las mujeres políticas de izquierda, porque ya en 1978... empiezan a reunirse estas mujeres que luego dan lugar a lo que es... No es Manuela Ramos, 35 años de Manuela Ramos, ¿no? También nace Flora. Año después. También, porque ya estaba Flora, pero creo que es institucionalista. Claro, no nacen después. Jurídicamente hablando, sí, digamos. Sí. ¿No? Y pero el punto era ese, ¿no? Era que las mujeres... ven la necesidad de hacer espacios propios. Nunca eran secretarias generales, no merecían estar en las discusiones del Comité Central... eran las secretarias de actas de a lo muchísimo llegaban a secretario de organización, pero ya eso era pues lo máximo. Claro, yo creo que después de ese cisma, sociales, ¿no?, de ese cisma que tiene que ver con parte de esta frustración de las mujeres que están dentro de los partidos políticos, ¿no? Algunas se quedan, sí, es cierto, claro. ¿No? Algunas se quedan y siguen bregando, y otras simplemente salen, rompen con sus partidos, aunque en los 80 hay otro acercamiento, ¿no? Nosotros hemos tenido candidatas de izquierda feministas. Claro. Claro. ¿No es cierto? Claro. Del movimiento feminista, pero era Vota por ti, mujer, las campañas. Es que muchas no dejaron su militancia. No dejaron su militancia, pero sí se crearon esos centros paralelos. Paralelos, ¿no? Exactamente, ¿no? Paralelos. Se crearon estas instituciones que empiezan por un proceso también pues de autoconciencia, ¿no? O sea, ¿por qué nosotras las mujeres? ¿Qué nos hace diferencia? ¿Por qué nos marginan? ¿Qué pasa con otras mujeres? Si nosotros somos mujeres ilustradas, porque dicho sea de paso, los revolucionarios peruanos tampoco es que hayan salido de hogares obreros. No, hasta los propios que llevaron adelante el proceso emancipatorio eran criollos, claro, ¿cierto? Si empiezas a mirar los apellidos... bien lejos de ser obreros, ¿no? O sea, también eran familias pequeño burguesas o semi-aristócratas en algunos casos, ¿no? O oligarconas por ahí también. Pero bueno, entonces este feminismo empieza a acentuarse y a centrarse ya aquí en el Perú hacia los 70s, 80s. Sí. Y ese es el feminismo que viene con el feminismo de la igualdad. En pos de la igualdad jurídica, que viene básicamente. En igualdad antes jurídico, que estábamos, ¿no?, bien rezagadas, ¿no? Estábamos recontra rezagadas. Empieza el debate del nuevo Código Civil, el 84,
donde recién se equipara también. Igualdad de dentro, del matrimonio, ¿no es cierto? Claro, claro. De hecho, quizás por nuestro propio contexto histórico, como decíamos que recién con la Constitución del 79 se llega a la igualdad y ahí viene, hay que producir todos los cambios en el aparato jurídico para ir encarnando esa igualdad. Pero también es cierto que mientras se hacía todo esto, o sea, los grupos feministas y las feministas íbamos descubriendo las trampas de la igualdad, ¿no? Claro. Porque ese famoso feminismo de la igualdad también depende cómo lo mires, ha sido muy cuestionado por algunos lados, sobre todo por el feminismo de la diferencia, que luego dice, no, un ratito, lo que ustedes están haciendo es pretender anular, ¿no?, la particularidad, la esencia, la feminidad, y más bien querer equipararse a los hombres. Ahora, ¿no? Entonces se cuestiona porque de alguna manera era la igualdad, no era igualdad entre hombres y mujeres, era la igualdad con los hombres. Claro. Entonces el hombre era el paradigma, ¿no? Ahora eran los que tenían acceso pues a los recursos. Claro, si tú querías ser ciudadano, como el hombre. Si querías ser trabajador, como el hombre. Eso también tiene mucho que ver con que, digamos, el pensamiento político y social se enriquece mucho con las ciencias sociales. Claro. Mucho menos que con la filosofía o la psicología, etcétera. Y entonces, ni con la biología. Ni con la biología tampoco. Entonces se sostenía que todo era cultural. Incluso algunas feministas hoy muy respetadas, bueno, siempre muy respetadas, algunas menos que otras, debo decir, sostenían que si una mujer y un hombre eran criados y educados con la misma forma y con el mismo rigor, iban a desarrollar la misma musculatura, la misma fuerza física, la misma fuerza bruta, iban a poder cargar la misma roca, iban a poder entrar al ring de box exactamente igual. Ay, no. Todo iba a ser igual. Ay, yo no quiero cargar roca. Pero lo que tú dices, siempre con el paradigma masculino, o sea, claro, no es que el hombre iba a tener brazos delgados, sino que la mujer iba a ser pues bien desarrollada y bien, ¿no? Entonces, eso era absurdo, pero lo absurdo, además del momento, era que se necesitaron descubrimientos físicos, científicos, biológicos, orgánicos, para poder establecer lo que a la vista de los ojos y de la evolución histórica y de Darwin ya se sabía, ¿no? Claro. Que somos seres diferentes. Pero además, o sea, el mismo proceso y el devenir, o sea, nos fue enseñando que lo que no queríamos masculinizarnos. Claro. O sea, queríamos nuestra diferencia y queríamos en nuestra diferencia, como de la misma forma en que ha evolucionado de jurídicamente el principio de igualdad, claro, ¿no es cierto? Que ya no es que tú tengas que tener el estándar que lo... Claro, sino es la literalidad. En el reconocimiento de tus diferencias, conquista de derechos y herramientas para que tú puedas acceder a ser. Y también porque inicialmente con el feminismo de la igualdad estuvo muy centrado, como nosotros habíamos estado excluidas de la esfera pública fundamentalmente, por lo menos las mujeres mestizas, blancas en la sociedad. Fue distinto el caso de las mujeres afro, que ellas dicen, oye, ¿de qué encierro doméstico hablan? Yo nunca he estado en mi casa, ¿no? Sí, pero pues, es cierto, madre, hay regresar, que... Claro. Pero tampoco está en la esfera pública. No, claro, está. Pero por decirlo, ¿no? Entonces, en la casa del otro. Claro, este estar en esta esfera pública y este devenir también nos enseñó que no queríamos parecernos o ser masculinizadas como esos varones, ¿no? Entonces, eso también fue diciendo, bueno, vamos poniendo matices, queremos derechos diferentes que nos permitan competir en igualdad. Y no solamente acceso, ¿no? No solamente decir, ay, asúmate para acá. Por eso algunos dicen que el feminismo de la igualdad es más como un feminismo remedial. Es decir, ¿cómo usted puede ser mujer en esa sociedad sin tener que pagar las consecuencias, ¿no?, de lo que significa ser mujer, que es ser una subordinada desaventajada, además, ¿no? Entonces, por eso algunos dicen, no, eso es un feminismo remedial, es ponerle parchecitos para que tú puedas desenvolverte en la sociedad. Pero lo que se necesita es entrar al corazón del patriarcado, ¿no es cierto?, para romper esas distintas valoraciones, eso, que es de lo femenino, de lo masculino, ¿no? Sería a partir de la valoración de ahora, las diferencias. A partir de la valoración de las diferencias. De las diferencias. Sin que te quedes anclada en la esencia femenina, en digamos. En Estados, ¿no?, Unidos fue muy fuerte, pues, el feminismo de la igualdad. Y ahí se le culpa directamente al feminismo de la igualdad de haber equiparado los derechos laborales, por ejemplo, de los hombres y las mujeres. Entonces las mujeres no tienen, la mayoría de los estados, no tienen derecho a una licencia por maternidad. Bueno, a nosotros también nos salió el tiro por la culata, literalmente, cuando equipararon las edades de jubilación. La reforma laboral. Ellas tienen que juntar, tampoco creo que tienen una semana, las vacaciones son graduales, ¿no?
Claro. Entonces tienen que estar juntando permisos y una serie de cosas. Y si el empleador es buena gente, le da 2 semanas. O sea, querían igualdad. Toma. Toma. Claro, como fue no. acá también con la reforma. Con la reforma y se iguala claro. la edad de jubilación que había, claro. que era claro. diferente. Para y, es y eso es discriminatorio, ¿no es cierto? Es discriminatorio claro. porque las historias de vida y los desgastes no son iguales, ¿no? Claro, además, sobre todo si nosotras hacemos, ¿cuánto? 17, 18 horas a la semana más que los varones de así trabajo es, doméstico, uno tiene es. Un desgaste mayor que vas acumulando, ¿no? No, pero además yo creo que no hay que desdeñar también, y creo que eso es una cosa que todavía desdeñan las feministas aún hoy, el tema del desgaste fisiológico de la maternidad. O sea, todo el tema de la maternidad yo creo que sigue siendo una especie de pozo ahí en medio... Coca, pero no solo con la maternidad. Yo no he maternado, soy mujer, pero al tener un aparato reproductivo femenino tiene un impacto en mi salud sin haber maternado. Solamente por estar dotada, ¿no? De ovarios, claro, o sea, útero y tener tales hormonas. Porque naciste así, es como decir, yo nací entonces de color amarillo y por eso me discriminan, exactamente igual. Yo nací patito con amarillo. Un cuerpo así. Y ya. Claro, lo que pasa es que en el tema de la maternidad, que está muy anclado con lo de los roles, ahí se tiene mucha cautela en recuperar. Claro. Lo que puede ser el valor de la reproducción biológica, no hablemos de maternidad porque eso tiene muchas otras connotaciones. Connotaciones, sino la reproducción biológica, que también es un desgaste pues adicional, ¿no? La lactancia, solamente todos los que nos están viendo ya lo saben, el por supuesto, solamente del embarazo claro. con el desgaste del calcio. El calcio, el cabello, los dientes. Que te va a dar la osteoporosis y a los 60 años estás hasta las patas. Probablemente vivas más que tu marido, pero... Calidad de vida. Pero la calidad la de vida. Calidad, claro. Bueno, entonces, ya, viene todo esto y empieza el feminismo de la diferencia. Empieza a filtrarse un poco. A filtrarse el feminismo dentro de la del feminismo de la igualdad. Sin que haya una declaración ni nada... Claro, ahora, en el caso peruano, nosotros tenemos también, o sea, si bien estos movimientos se constituyen en los 70 y surgen o se institucionalizan en los 80, también coincide con la vuelta a la democracia y el surgimiento de la violencia. Entonces, esto hace que nuestro claro. feminismo... respecto a los otros procesos en la región, tenga particularidades también, ¿no? Porque si bien habíamos tomado la calle, recuperado, etcétera, eso hizo, ¿no? Retrajo otra vez. Exacto. Digamos que truncó el proceso y luego cuando se retoma, ya se retoma como, oh, ¿no? Más pero, institucionalizado, ¿no? Sí. Entonces fuimos a nuestras instituciones, nos quedamos haciendo el trabajo desde nos refugiamos dentro. Ahí, ¿no? Produciendo mucha producción normativa, legislativa. Fuimos de las que... Así, claro, el 93 a la igualdad. Es la ley de claro, violencia, ¿no? La ley de violencia es una de las primeras en la región, claro. ¿no? Pero, sin embargo, no solamente surge luego, ya llega, como tú dices, empieza a filtrar el feminismo y la diferencia, sino también en ese momento los distintos feminismos. O sea, ya se empiezan a cuestionar esa alianza de decir de que las mujeres, pequeño burguesas, clase medieras, ¿no es cierto?, habían... se habían irrogado la representación de las mujeres peruanas, hay feminismos, ¿no? Desde las distintas posiciones y condiciones que ocupan las mujeres. Y también eso luego toma fuerza en toda la región, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Bolivia siempre no se habla solo de, o sea, hablan de despatriarcalización y descolonización. Es más, tienen un ministerio, viceministerio de despatriarcalización, ¿no? Y ellas... donde está la igualdad de oportunidades, ahora, etcétera. Estos procesos bueno. como el de Bolivia siempre se dan al amparo de un Estado, a empezar del Estado. Claro. Y además de un gobierno... Pero si hay movimientos también... autoritario, ¿no? Porque no vamos a decir pues que los gobiernos estos son así recontra democráticos, ¿no? Claro, pero eso es lo que ya tú logras cuando acuñas, porque en realidad sí hay movimientos anarquistas, feministas, bolivianos, muy chiquitos, es cierto, pero bien potentes, ¿no? Claro, entonces, claro. que han sido lo que han colocado lo de despatriarcalización, etcétera. Aunque a ellas no les interesa estar en el Estado ni nada, no, porque no quieren ser femócratas, como dicen, sí. ¿no es cierto? No, las anarcas son regias. Pero es importante saber que hay una diversidad de feminismos y otro tipo de movimientos también, que no solamente en Bolivia, sino que hoy en día en Perú, y seguramente en los próximos programas, en algún momento los van ustedes a tocar, ¿no? Pero nosotros que éramos del feminismo de la igualdad, luego fuimos permeando con algunas con todas cosas, las cosas de la diferencia. Y las acciones ahí, las acciones afirmativas. Ahora, también, por ejemplo. Eso es parte claro. de la normatividad de la diferencia, así digamos, es, ¿no? Sí, así es. Pero claro, que o sea, realiza el principio de igualdad. Exactamente. Para lograr la igualdad real. El principio de igualdad y la igualdad real, se requieren medidas afirmativas que aceleren los procesos para solo las mujeres. Así es. Entonces empiezan las acciones afirmativas, porque en las cuotas.
que tantos dicen, ¡ay, los ignorantes! Claro, los ignorantes. Dicen, ¡ay, ¿por qué ahora no podemos una cuota también para los hombres, para los aquí, para los allá y para los más acá? No, son para los grupos que han tenido un desarrollo estructuralmente discriminatorio y por lo tanto rezagado. Para ellos. Eso es bien importante mencionar, además, y además mencionar que como grupo, o sea, no es que las mujeres, A, B, la Juanita, la Perica, etcétera, no hayan podido llegar al poder. Es, o sea, claro, a nivel individuo tú tienes mujeres. Puede ser diferente. Exacto, pero las cuotas son, o en todo caso, claro, cuando se habla de como grupo mujer que has tenido representatividad en el poder, no lo han tenido, ¿no? Como colectivo. O sea, sí han habido algunas mujeres. Ahora, en el feminismo la diferencia, que es algo que a mí me interesa destacar, se discute hasta ahora una cuestión medio ontológica, filosófica, que es qué es la esencia de lo femenino. Para mí es medio absurdo, porque lo que nos diferencia son los cuerpos, es la biología, que la biología es además lo que nos hace tener un cerebro diferente, funciones intelectuales diferentes, ser diferentes. Entonces, sin embargo, cuando se plantea la diferenciación en base a la biología, suena como una especie de reduccionismo. Claro, no, es que no es solo puro biología, no es solo pura cultura. Este tema yo creo que les puede interesar a la gente, porque ¿en qué se centra, de acuerdo a distintas posiciones feministas, en dónde se va centrando y se va ubicando la esencia de la diferencia? Sí, es que se puede hablar de esencias también en el ser humano, ¿no? Que ya es un punto como para cuestionar, ¿no? Claro. Pero suponiendo que tengamos que definir... De lo femenino. De lo femenino. Femenino, exactamente. Claro. ¿No? Es que en ese caso también, de alguna manera, o sea, cuando tú planteas el feminismo en la diferencia, estarías reconociendo simplemente las diferencias sexuales y no estarías cruzando esas diferencias sexuales con las otras diferencias. Entonces, hablar de lo femenino, es decir, ¿qué tengo yo en común, en esencia, de lo femenino con esa mujer aymara, a los 5.000 metros, que vive en el campo, etcétera? ¿Tenemos una esencia común femenina? Sí, el parto, el embarazo. Entonces, ya, ok. Lo único que es que es. Pero no tenemos parto y embarazo, porque yo no quiero maternar y no voy a maternar. Pero entonces, aquí estamos hablando de valor agregado, como tú dices. ¿Qué valor agregado? Ok, entonces sí es cierto, puede haber una diferencia, ¿no es cierto? Que no solamente sería la diferencia de lo femenino, sino serían las diferencias sexuales, que también podrían hablar de una esencia masculina. Pero lo que pasa es que el feminismo es la diferencia, si bien cumple un papel muy importante porque destaca estas diferencias y cómo a través de las políticas y las distintas medidas que tú planteas en la sociedad tienen que contemplar también esas diferencias, es a veces peligroso porque es un discurso que puede también ser utilizado por grupos o movimientos fundamentalistas extremadamente conservadores para anclar a las mujeres en esa, en esa única y supervalorada diferencia biológica, reproductora, maternal, y decir, vaya a su casa a cuidar a sus hijos porque eso la hace feliz. Ya. Esa es su esencia. Pero al margen del uso que se desarrolla. Al margen del uso que se pueda dar a las cuestiones teóricas, porque yo creo... Que una cosa es la teoría pura. No, sobre todo yo creo que las teorías valen por su contenido, por su propia calidad. Por su propia reflexión y proceso. Exacto, antes que por su utilización. Aplicación. ¿No? Podría estar más bien, que está vinculado a lo que tú dices, ¿no? Que es que estas diferencias biológicas están cruzadas con los roles, que son los que determinan la posición social de las personas. Posición, la condición. La valoración. Sí. Porque sí. Que tiene que ver con la valoración. Porque en la medida en que tú estás en los roles domésticos, atendiendo hijos y dedicada a lavar ollas, y tienes todo un tercio de tu vida menos dedicado al menos dedicada al estudio o al trabajo y mirando el mundo, vas a ser una persona menos preparada que el otro, y el otro va a tener una primacía. Claro. Entonces, si no se asocia roles y división sexual del trabajo con biología, ahí es donde viene ese peligro. Ese peligro que puede conllevar políticas públicas, evidentemente, de perpetuar determinado claro modelo, y es importante, ¿no? En el feminismo la diferencia también destacar que se revaloran, ¿no es cierto?, todos aquellos atributos o cualidades que eran atribuidas a las mujeres y que normalmente eran subvaloradas en una sociedad, ¿no? Entonces, la sororidad, que vendría a ser el equivalente a la fraternidad en el lado de los hombres, la sor, hermandad,
entre las mujeres, todo lo que tiene que ver con la cultura o el cuidado, con maternar en términos sociales, nutricios, en cuidar a un otro, ¿no? Todo eso que es normalmente subvalorado. Es, más o bien se sale. Claro, exacto, se revaloriza y no se excluye. Entonces, y además, en la medida en que se saca, ya no se le atribuye como una responsabilidad a la mujer, sino sale como una responsabilidad del Estado, como una responsabilidad del colectivo y no como una responsabilidad. O es decir, en una sociedad, esta conducta, este hábito, esta manera de cuidar al otro tiene un valor, es buena. No solamente, porque no porque decirle a las mujeres es mal y cuando lo hace un varón es. No, porque es bonita, es buena. Claro, ¿no? Es buena, es bonita, pero tampoco tienen que hacerla las mujeres. No. Eso ya no. ¿Quién lo hace? Esa es otra la consecuencia política. Así es. ¿No? Así esto es. Tiene que hacerlo el Estado, tiene que hacerlo el colectivo, tiene que hacerlo la comunidad, en fin, dependiendo de la forma como está organizada. Es un derecho humano universal, ya hay que garantizárselo a todos. Ese es el punto. Ya. Ese es el punto. Ya estamos volando. Ya la Lidia nos quiere. Ya. Vamos a tener que continuar con esto y bueno, de hecho vamos a seguir en los siguientes y ojalá Jenny también nos pueda volver a acompañar. Claro que sí, encantada de estar siempre en barra. Ya, y más ya, ahora ya, que están de aniversario. Estamos de aniversario, estamos, Manuela. Jenny, por favor, Jenny de Adora ha sido directora también del movimiento Manuela Ramos, es asociada, o sea, acá estamos. Claro, somos, y pensar, pensar en todas las en toda la producción que hay en realidad a la cual las personas podrían acceder, ¿no? Según dice Jenny, un libro muy difícil. Feminismo para principiantes es como para mulas, como para los muleros. Y este, proceso boliviano. Este es de la despatriarcalización y la descolonización. Ya nos quiere matar más el de aquí que el de aquí. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.